Allá por el año 1993, cuando la televisión estaba en su mejor momento en Uruguay y el mundo irrumpió en los hogares como una de las integrantes de la conducción de oxígeno, un programa que marcó la televisión. Sin embargo, por sus venas ya corría sensibilidad artística que se expresaba a través de la música, la pintura y ahora de la comunicación. Duerme poco y se dice por ahí que la noche es su gran aliada para sus hobbies como la pintura. Se considera una enamorada de la vida, una agradecida por las oportunidades que se le han presentado, pero sobre todo apuesta a diario sus fichas a la alegría. En su carrera, no sabe si fue el destino que la buscó a ella o a él, pero se encontraron y supo estar en el momento justo, en el lugar adecuado. Es conductora, actriz, artista, artista plástica, traductora pública de inglés y. Si bien su jornada transcurre a agenda llena, su mejor proyecto ha sido y es ser mamá y su sueño es llegar a ser para ellos la madre que merecen. Hace de la introspección un mantra y busca todos los días su mejor versión. Ha sido premiada a lo largo de su carrera estando al frente de decenas de proyectos televisivos y desde hace varios años destaca como conductora de Esta Boca es Mía. Para Grupo Portada, es un placer compartir este retrato hablado con Victoria Rodríguez. Bienvenida. Qué divina esa introducción. <laughs> me la voy a prender de memoria para creármela. Para que... No, de verdad, me encantó. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, contame si pensás en tu niñez, en tus primeros años de niñez, ¿qué recuerdos vienen a vos? Sabes qué? Pocos. Y esto es algo que me enteré cuando he hecho terapia alguna vez porque siempre arrancan por ahí, viste, de tu infancia, y tu, tu. tengo pocos recuerdos, yo no sé, eso capaz que un especialista, una especialista puede <laughs> indagar un poco más, no sé a qué se debe, porque no es que esté escondiendo cosas o no, pero tengo sí momentos que son clave, que por ahí no son grandilocuentes, pero que por alguna razón se me quedaron como grabados, ¿no? Desde... Eh, un, 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 mirá qué cosa más sencilla, simple, y cómo lo tengo adentro. Y tengo 50, 51. Eh, había reunión de adultos. Yo no sé qué edad tendría, pero sería muy chica porque sé que terminé en las faltas de mi mamá, que está hablando con sus amigos. Y este lugar acá, viste, en el pecho de, 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 de madre, cuando hablaba y le vibraba la, la caja toráxica. No me olvido más, o sea, fue como un momento que me quedó grabadísimo. Eh, después, son, después no tengo muchos más, mamá trabajaba, entonces por más que busco no tengo muchos más momentos así de, de juego, eh, tampoco con mi padre, pero sí con mis hermanos, muchos primos, vacaciones en, en, en el campo que tenía mi abuelo. Eh, Mucha imaginación de mi parte. Ese queso asustaba a mi padre bastante. <laughs> Como que piraba, ¿viste? <laughs> que no, no, no me tenían que dar acceso a todo porque mi cabecita enseguida estaba volando. Eh, mi infancia linda, linda, bendecida, sobre todo más cuando miras alrededor y ves las infancias, ¿no? Carentes de. Ya ni, ni te hablo de lo material, carentes de, de amor, de, de, de contención, de familia. Y en los grupos de amigas, eras de las que lideraba, que destacaba o eras de bajo perfil. No, qué bajo no, no, liderar no, pero siempre era la, la que hacía reír, un poco el, el formato, no, no formato payaso, pero sí el formato eh, que tenía, que manejaba mucho la clave del humor como, como forma de catarsis de muchas cosas, desde las esas cosas que te atormentaban en la adolescencia, bonele, a a las cosas que nos atormentan ahora de Betes, porque esa condición de, de la clave humor no la perdí nunca, es muy de mi familia eso. Y, y curiosamente, la vida me, también me trajo mucha gente así. Entonces, la gran mayoría de mis amigas estar en esa, en esa sintonía, celebramos el humor, ¿viste? Como, como una forma de, de charlar, de comunicarnos, de permanecer juntas, ¿viste? Y hablando de las amigas, las que están hoy este, en tu vida, ¿son eh, un poco las que conservás desde el principio o fueron también apareciendo a lo largo del camino? Tengo de las dos. Conservo, la gran mayoría son de las raíces, ¿no? Y apareció, sí, por supuesto, gente nueva. No, no, no de, del ambiente de trabajo. Ahí yo, en eso yo me gusta separar las cosas. Mira que hay gente que adoro, ¿eh? que son seres humanos realmente maravillosos y que les tengo un cariño enorme y que si mañana hago mi cumpleaños, capaz que están. Pero a mí me gusta referirme a mi universo afectivo íntimo eh, desde otro lugar. Amigas, amigas, las que te ponen la chata vienen de otro lado, desde que soy chiquita o que la vida a nivel personal por fuera de lo profesional, bueno, me trajo. El haber sido la hermana mayor eh, te llevó un poco por el camino de, de ser de justamente la que mandaba a veces, organizaba o cuidaba también y contenía. En realidad, vos sabés que no, no, no calzo, eh, en eso no, no, no calzo formato. Supongo que sí, por ser un. no calzo el prototipo, digamos. Sí, obviamente habré cuidado. Además tengo un hermano de 10 años más chico, y, y siempre fui como esa segunda mamá pero no eran no, los, no no nunca tuve esa responsabilidad había cuidadores en mi casa mis padres eran padres ¿entendés? pero sí la responsabilidad de esa de eh, que supongo capaz me era lo mismo si era la del medio o la más chica pero siempre fui buena estudiante siempre fui aplicada nunca traje problemas por más que mamá se te agarraba los pelos de mi adolescencia y digo pues porque no sacaste la cabeza fuera del tapa Mirá lo que es una adolescencia complicada mi gran rebelión fue teñir unos mechones, ¿viste? raparme un poquito acá y un novio medio medio. Pero, pero digo, después nunca más, ni ni tomo. Entonces, que no se queje, ¿no? O sea que siempre fui como dócil, ¿viste? Y eso yo no sé si es porque soy la más grande, por, por responsabilidad, o por qué, o porque está en mi naturaleza, no lo no sé. Eh... ¿Tu espejo, por así decirlo, fue tu abuela y con la que aprendiste a tocar el piano? Mi abuela fue, por el lado paterno, tuve dos abuelas divinas, pero por el lado paterno es, es donde viene toda la cosa esta artística que corre en las venas de la familia. Y era una mujer muy especial, era una francesa que, si bien se vino después la guerra a vivir acá, mantenía el acento, ¿viste? Esas es que hablan todo, todo así. Machari, mi querida, todo el tiempo. Yo tenía con ella un vínculo muy muy particular. Pasé mucho tiempo con ella, también por tema del trabajo de trabajo, mamá. Eh, muchos recuerdos son con ella. El primer día yendo al colegio, eh, tocando el piano que me enseñaba. Eh, no sé, siempre. Y después fui, fui creciendo y. Y ella era un espacio de de amor incondicional, no cuestionaba nada, solo estaba ahí para apoyar, para dar consejos si yo lo pedía. y por ejemplo, no me acuerdo de uno de los momentos más duros de mi vida cuando me estaba por separar del padre de mis hijos, que tenía toda la familia en contra, que fue muy doloroso para, para todos. con mi abuela, una tarde, simplemente me fui a sentar con ella las dos mirando por la ventana de la mano. a mí se me caían las lágrimas. Y ella con un amor en la mirada, un amor que no juzgaba, viste, que son esas cosas que no se ven Hablando de tu familia, había beta artística por todos lados, sí. ¿no? Tu papá. Papá la guitarra, con el folclore y la guitarra. Eh, un abuelo poeta. Es como que todo iba como en la misma dirección. Sí, pero viste que la única que lo mamó fui yo de mis hermanos. Y lo heredé a todo mi hija. Mi hija canta. Como los dioses. Es, tiene un don maravilloso. Porque mi abuela era pianista, pero además cantante de ópera. Este, y papá es un abogado que se dedicó a la música a, a, a nivel hobby, ¿no? Este, ¿no? No es que se desarrolló en esa área. Y lo maravilloso de la vida es que tenían un grupo de folclore llamado Los Charabones. Yo crecí con reuniones familiares con papá. Eh, centro, tocando guitarra, cantando las mismas canciones siempre, porque siempre nos reíamos de lo mismo porque era la misma Guantanamera de, de siempre, ¿viste? Y cuando un día dejó de hacerlo porque resolvió que ya no cantaba bien, cosas que pasan, es eh, como se extrañó y se le, se le rogaba por Guantanamera, ¿entendés? Cosa de que pasó tiempo, pasó la pandemia y un buen día, yo creo que eso fue influencia de mi hija, que el empezó a conectar con ella a través del canto y, y a maravillarse con el, el talento de ella. Vos sabés que los veteranos de los, chafal, de los charabones que se reunieron a ensayar de nuevo, no sabés cómo suenan, claro, internamente, no, no es que estén dando espectáculos ni nada, pero me pareció maravilloso que ahí no primara el concepto de, eh, importa si lo hacemos perfecto o no. Es una pasión, nos encanta, nos gusta, ¿por qué no retomar si lo disfrutábamos? Y todos pensaron igual, y se juntaron todos y dale que va. Y a veces ensayaron, en, incluso están ensayando en mi casa una vez. Es, es divino ver eso, ver eso en el adulto, en, en esa cosa de que nunca es tarde para nada. O sea, es lindo de ver, como testimonio, como legado, ¿no? Bueno, si bien estabas muy ligada a todo lo que era artístico, también eh, estudiaste traductorado. Sí, porque había que tener. Claro, porque no, no creas que, por más que por el lado de papá hubiera todo ese peso de lo artístico, de lo cultural, no. Mamá muy conservadora, todo el peso de lo conservador por el lado materno y actriz. No, mi hija, que diga, eso es de bohemia, no. Por, por ser generosa, ¿no? Ni actriz, ni nada, nada, nada. Vos estudiaba una carrera. ¿viste? Y medio que por descarte llegué al traductorado. Después agradezco a la vida que me hayan este, medio que llevado para ahí, porque me, me sirvió, sin imaginarlo, el inglés, el idioma, me sirvió para, para muchísimo en la vida. Ese es mi título universitario. ¿Y cómo desde ese mundo que era bastante alejado a los medios, terminas en los medios? ¿Cómo llega a eso? Esa, esa frase que me la ves haber robado de alguna porque yo la dije en algún momento no era el destino porque parece parece cosas mandinga viste realmente se me trató incluso hasta de desmotivar por el lado artístico no la comunicación todo eso y sin embargo un buen día eh, no sé si yo lo acompañé me acompañó a mí con mi pareja del momento ese novio de la adolescencia que mamá no quería pero que somos amigos hasta hoy en día y fuimos a un casting porque estaban pidiendo Gente para co-conducir un programa de deportes en Canal 12. Y me acuerdo que lo hablé con mis amigas y mis amigas que me conocían perfecto. Y me dije, ya es lo tuyo, ya ya sabían que a mí era lo que me movía, ¿viste? Andá. Y así fue. Entonces, estaba en el lugar justo, en el momento justo, obviamente. ¿no? La oportunidad que me llega de forma que pareciera predestinada. Por eso te digo, no me queda muy claro cómo, cómo fue. Bueno, a partir de. Eh... De, de ese momento llegas a oxígeno. ¿Cómo llegas a oxígeno? Así en ese así, caste, en ese, en ese, ese famoso programa deportivo claro. era oxígeno. Que yo no tenía, pero ni no, remota idea de deportes. Ni siquiera yo era deportista. La gente pensaba que yo era súper... Pues, ni idea. Yo, ¿sabes? Cuando empecé a hacer deporte a los 40. Cuando vi que se me estaba cayendo el traste, dije, hay que hacer algo. Recién ahí. Eh, o sea, nunca fue, eh, nunca estuvo en mi naturaleza. Pero bueno, así arranqué que parecía eh, un juego, ¿no? Jamás me imaginé que se iba a convertir en una carrera. Yo empecé a oxígeno y estaba terminando la carrera de traductora, trabajando de secretaria en Ciudad Vieja, o sea, me estaba moviendo por otro lado. ¿viste? De hecho, me recibí de traductora, empecé a ejercer porque nunca, porque hasta ahí incluso hasta que empezaron los viajes, yo no tenía claro si iba a ser de esto, de la comunicación una posible carrera o si era una cuestión de suerte que había estado un ratito y ya me iban a pelar no, no, ni idea viste hubo y, muchos bueno. ciclos eh, todos eh, muy importantes bueno acuarela eh, Uruguay de Oro los viajes del 12 verano de él con cada temporada en punta del este todos esos ciclos eh, te dejaron algo por, este qué es lo que rescatás supuesto, de esos de, aprendizaje en todos no en todo porque no te olvides que yo no tenía escuela no tenía de, había, evidentemente, algo natural, y después fui aprendiendo haciendo. Y con un montón de otros elementos que, bueno, obviamente me servían. Cultura general, había estudiado bastante, estaba la carrera del tema de los idiomas. Eh, los viajes me dejó el, el privilegio, que ni, ni, ni hay que explicarlo, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando tenía 18, un año antes de empezar Oxígeno, había trabajado en Ciudad Vieja todo un año, y ahorré para irme de viaje nunca había viajado yo la verdad que mis papás por esto todo lo, lo, lo que tenían era para la educación o sea no, no sobraba ni nada entonces no, yo no, le, no no se me ocurrió jamás que bueno en algún momento iba a poder viajar entonces con mis amigas hicimos el típico viaje de mochilera que solo tenés para el pasaje y después sobrevivís como puedas y fuimos a Europa y siempre pensé que iba a ser mi primer y último viaje en principio no y después vino los viajes del 12. Imagínate el privilegio, la bendición, que fue vida de gitana durante siete años. Eh, y si no hubiera sido así, en la vida habría podido conocer esas culturas, esos lugares. Hoy el mundo es distinto, estamos de acuerdo, todo está al alcance de, de, de una pantalla digital. Pero en aquel momento, viajar y a los lugares que eran como ir a otro planeta, que hoy están cerca. Y realmente fue una bendición. Los veranos me, me permitieron el tema de las entrevistas, de mostrar ahí otra faceta que después me sumó para otros proyectos. La verdad que es súper... Este, sí, yo soy una convencida que la suerte es un elemento importantísimo, ¿sabes? A la suerte sin talento ni audacia, no, no, sin ese convito no funciona nada. Pero sin la suerte, ¿cuánto talento hay? Que nadie conoce, esperando un, un golpe de suerte. ¿Entendés? O sea que yo, en ese sentido, soy muy agradecida. Bueno, viajabas todo el año, también de temporadas, estabas todo el tiempo en Punta del Este. ¿Cómo era un poco la logística de tu vida en ese momento? Bueno, mm. en, en esos años era de marzo a diciembre viajando y estaba ponerle una semana en Uruguay por mes o dos. La valija siempre puesta ahí en la puerta, ¿no? Siempre. Eh, y en ese rato... Mirá, mirá qué divinas mis amigas, porque estuve muy ausente, te podrás imaginar, en esa vida, ¿no? Y si bien vi, te, yo me iba dando cuenta que estaba, estaba perdiendo, ¿no? Estaba, me estaba alejando. Cuando pasó esa etapa y la fui a buscar, estaban. Y, y ahí, ahí valorás escucha, qué importante es elegir bien a las personas que están en tu universo. ¿no? Con los efectos que tengan como cada uno de nosotros, pero que sean de verdad, que sean de raíz. Este, porque eh, yo a veces miro, sobre todo en mi rubro, ¿no? Miro muchas personas que, que por ahí. No sé si se dan cuenta de eso. Y se rodean de gente que. En el momento sí, son divina compañía y están para, para pasar la bomba y... Pero también he visto gente quedar muy, muy sola al final de sus días, porque su único círculo o su universo estaba compuesto de, de ese tipo de vínculos que no son de raíz, ¿viste? Que son circunstanciales y que pensás que van a estar y no, no van a estar. Bueno, justo. No, se no, no ah, perfecto. Eh, terminaba diciembre después en enero hacía la, la temporada de Punta del Este, que me acuerdo que me daban un lugarcito, un cuartucho de hotel este, en la vuelta. Y ah, pero era el mejor cuartucho de hotel del mundo porque caían siempre a mí, a mi familia, siempre había música. Yo apenas pisaba, porque me pasaba trabajando, no, pero venía y, y estaba rodeada, había gente, había la onda, no sé, lo recuerdo como experiencias divinas. Nada. Y entre esas experiencias divinas, muchas entrevistas a famosos, cantantes, actores. Incluso llegaste a hacerle una entrevista al príncipe Alberto de Mónaco que nadie lo logró. Nada. ¿Cómo lo lograste? A pura, a pura audacia y que es mi sello, sabelo Yo siempre sostengo, no hay peor gestión que la que no se hace. ¿da? Y a veces vos ves que las personas dejan de hacer algunas cosas porque, porque les parece que es más obvio que no, que van a decir que no. ¿Y qué sabes? Probá igual con el caso del príncipe me mandé una todo un, no sé tenía yo era entusiasta entonces tuve que ir a una fiesta tuve que ir pedirle a, a, a Alfredo Chegaray que me diera una mano que él iba a ir a una fiesta que, donde iba a ir el príncipe a ver si podía ir con él toda una estrategia montada para terminar en la casa de Gravier y Masa, en María Massa, como una invitada para poderme acercar al príncipe. Yo me tenía toda la fe que una vez que estuviera con el príncipe ahí, yo iba a quedar amiga del príncipe en dos minutos, por los idiomas, porque me sabía vida y obra de Mónaco, porque me tenía la fe para la, en, en esa cancha, ¿no? Y bueno, alguna mentirilla, una cosa que dije así como para dar un poco de, de, de pena, conseguí la nota, no importa, yo le conseguí la nota. Me acuerdo que quedamos en esa fiesta, quedamos en que el día siguiente él se estaba quedando en un lugar que nadie sabía, ¿viste? Los paparazzis estaban todos como locos. ¿Dónde está Alberto de Monaco? Nadie sabía. Bueno. Y él me dice, mira, anda tal dirección que yo voy a estar ahí. Y cuando el, empezó a circular el alcohol en esa fiesta, en el masa, yo dije, hasta acá, hasta acá llegué, me voy, no tengo nada más que hacer, conseguir el objetivo, mañana vemos. Y me acuerdo que le dije al productor, le digo, mira, eh, fui a una fiesta ayer y le conté todo el disparate que había hecho. Y a mí me dijo, venía a tal dirección mañana. Decir a los cámaras que me acompañen y vemos, capaz que me dijo cualquier bolazo, ¿viste? Porque capaz que me dijo la verdad. Bueno, o sea, al día siguiente llegamos a esa dirección, íbamos el cámara y yo nada más. Y una mansión. ¿verdad? Entonces bajamos y veías los paparazzi en los arbustos, todos agazapados así. Entonces, yo bajé, Tocó el timbre, Y aparece una señora de guante blanco. Sí, yo, yo sabía que decir, y bueno, este... <coughs> El príncipe Alberto de Mónaco está acá. ¿Quién le busca? Y yo pensé que se iba a acordar de mi nombre. Victoria Rodríguez. Momentito, cierra. Pasan unos minutos, vuelve. Adelante. Era verdad. El tipo había dado la palabra y así fue que surgió esa nota. Qué experiencia. Bueno, y hablando de experiencias, este, con, con justamente todos los viajes que hiciste por trabajo, ¿recordás algún lugar? Especial, yo sé que fueron muchísimos, ¿no? Que te haya marcado de alguna forma profunda. Sí, bueno. Eh, ¿Y por qué te impactó, no? En aquel momento de verdad, llegar a, una, a un país, por ejemplo, como Nepal, que había estado cerrado al mundo en los últimos 50 años, que no iba a nadie, que hablar de Katmandú era algo que... Escuchabas casi que como una leyenda. Llegar a ese lugar, estar ahí, respirar esa historia, respirar ese aire, eh, toda tomada, porque es, un, es de verdad un asalto a los sentidos cuando uno viaja a Oriente. Eh, es una experiencia per se eh, que ilustra el verdadero concepto de viajar en todos los tiempos, el cronológico, el de Kairos, en todos, ¿entendés? mucho más que una ciudad europea, que es divino, pero las capitales europeas no dejan de tener la occidentalidad que conocemos. Eso era un viaje. Y a mí me quedó en el alma grabado. Katmandú, sus calles, eh, la cercanía de la montaña, en Nepal, de los picos de los Himalayas. O sea, fue realmente una experiencia que además viví muy en soledad porque, porque ni hablábamos con el equipo. Era en esos momentos. no me había tocado productor, me había tocado productor. Entonces menos chance de charlar de cosas, ¿no? Divino, nos llamamos perfecto, pero no es lo mismo. Y me acuerdo que todo lo que íbamos haciendo en ese viaje lo hacíamos en mucho silencio. Había como un llamado, no te digo que explícito, pero implícito y fuerte de, de respeto hacia todo lo que estábamos viendo y conociendo y procesando y. No me olvido más de ese, de ese viaje, por ejemplo. ¿Cómo llega a tu vida esta boca es mía? Ay, mira, hacía un par de años que el canal me tenía de gnocchi. Sí, es verdad. Hubo una etapa en la que, no me acuerdo por qué, algunos eh, hubo un parate de proyectos concretos, me pagaban porque no querían que me fuera a ningún lado, y me tenían sin hacer nada, cosa que a mí me resultaba indignante. ¿eh? No te digo que un, un par de meses no estaba bueno. Pero después ya es indignante. Porque además, cuando te gusta lo que haces, ese concepto de tenerme parada no me gustaba nada. Porque además, me, dejame ir a otro lado a trabajar, no sé, ¿entendés? Se dio así porque, y esto es verdad, había que ver para dónde me llevaban. ¿Entendés? Eh, obviamente, yo iba creciendo, madurando, evolucionando. Ya no me interesaban las mismas cosas. No querían. Eh, acelerar pasos y que yo terminara conduciendo un informativo porque era como un crimen, porque yo tenía pasta para otras cosas, era más, más dúctil, entonces querían aprovecharme mejor, pero ¿cómo? ¿De qué manera? No nos poníamos muy de acuerdo, pasaba el tiempo y en el interín aparece el proyecto de un talk show, porque eso era lo que originalmente era esta boca es mía, un talk show y a las 3 de la tarde. Fue pues tipo, ¿qué? Era la hora de las comedias. Yo no me animaba a, a pensar mucho sobre la propuesta. O sea, dije que sí, por supuesto, porque vamos a trabajar, pero me acuerdo que cuando lo comenté en casa, <laughs> mamá que disfruta, por el... Ay, gorda, ¿no te están carrando de char, que te están mandando al muere con el horario de las tres? Era, era viable el pensamiento, era. Pero, ¿viste cuando decís, este, ay mamá? No, Piensa así, qué error. Vos y tus inseguridades. Yo no podía compartir en ese momento la visión que tenía Eugenio Restano en el canal. Él estaba convencido que ahí había un espacio, un nicho, para competirle a las malditas novelas con producción nacional. Ta, eh, por algo el gerente es él y yo no. Ta, yo soy un empleado, ¿entendés? Eh, y bueno, cerré los ojos y lo seguí, obviamente y por varias razones primero porque bueno quería trabajar y segundo porque ellos saben no y no vais sabía porque mira vos lleva más de 15, lleva 15 años es cierto que mutó enormemente no de talk show de eh, no sé cosas mucho más de, 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 de triviales o, o incluso más del tipo social familia situaciones de vida más tipo juego viste juego límite bueno. De ahí pasó a lo que es hoy, que es un programa de debate político, este, puntual, ¿no? Y ni que hablar ahora en, en época electoral. Y me encantó también esa evolución, porque fui haciendo mis primeras herramientas en temas menos comprometidos, más mmm, que no requerían este, por, por ahí tanta, tanta información o estar tan actualizada. Eso lo, lo fui aprendiendo con el correr del tiempo. ¿no? Y bueno, justamente el conducir, estar al frente, moderar un programa que es de actualidad, con muchísima información y también de opinión, eh, es un gran compromiso e involucra justamente estar muy informada, muy con ah, todo sí, al día. Eso no, es lo que leía y estudiaba este, en el arranque. Y cuando cómo te organizás ella? el tiempo, porque además haces otras cosas. Bueno, este, lo que pasa es que al principio tuve que estudiar y aprender y leer muchísimo porque yo, mi familia nunca fue una familia viste que hay familias de gente militante que maman política desayunan política no la mía no entonces de verdad tuve que introducirme en todo este mundo eh, de la historia de los partidos políticos de la historia de las ideas eh, filosofía po política de cero viste entonces leí como una bestia me informé a mí, soy buena reteniendo soy buena entendiendo no entonces eh, fui como que tipo esponja, y al principio cada programa me implicaba, me implicaba horas de lectura, horas de entender, además, eh, no solo el momento presente, para entender el momento presente tenés que ir a la historia de este personaje político que está diciendo esto hoy, qué hizo antes, por qué llegó acá, ¿Qué o sea, realmente fue un meterme de cabeza en algo enorme, hasta que se me fue haciendo más manejable, más manejable, la, el, el océano no era océano, sea, era una piscina. Y hoy te digo la verdad, eh, hoy ya está, estoy, ya, ya, ya estoy en el ritmo, ¿entendés? No es que cada no, tanto, por supuesto, tengo que leer cosas e informarme especialmente o específicamente sobre temas nuevos, pero una vez que ya es parte de tu rutina estar actualizada, y ya es natural, no, no, no consume tiempo, digamos. Y a veces se han generado en el programa algunos debates bastante Ay, no has visto eh, sucu nada suculentos. Bueno, no ven las tandas. Entonces la, la pregunta del millón es, en esos momentos, cómo manejás ese debate y, sobre todo, cómo haces para poner los límites. Y bueno, de la única manera que me parece que puedo, sin eh, caer en ser una maleducada o una ordinaria, entonces el ego, trato siempre de no elevar la voz, a veces no hay más remedio. Ah, por supuesto, te llevas motes como la este, mandona, que cortás, que no dejas hablar. Justo, aparte viste que la gente está tan politizada y tan fanatizada que siempre le parece que el panelista que piensa como él es el que habla menos y que es todo mi culpa porque yo le, lo corto solo a él. Mentira, o sea, pero son percepciones recontraentendibles. Lo que tiene esta boca es que por lo general, salvo excepciones, pero por lo general eh, terminamos siempre conformando. Yo soy muy trabajo en equipo, no, no concibo trabajar en un lugar donde no haya un ambiente eh, humano bueno. ¿ta? Y somos un equipo de gente que termina entendiendo ese código y salvo muy pocas realmente ocasiones, las las discusiones y los debates por más acalorados que puedan parecer al aire, y que lo son, no es fingido. Termina el programa y hay un clic que hace que nos volvamos, a, sobre todo entre ellos, ¿no? Porque yo no peleo con ellos, es ellos entre ellos, hace que nos volvamos, que se vuelvan a mirar en clave humana, lejos de las ideas, y todo lo que tenemos en común como personas. Y eso es algo que se trabaja. Eh, a mí me gusta mucho aportar en eso. Hago reuniones en casa, hacemos asado, nos vamos para afuera. El equipo unido y activo humanamente. ¿entendés? Y, y te hablo de personas que están en las antípodas políticamente. Pero soy una convencida que a cualquier ser humano, lo rascazo un poquito y somos todos muy, pero muy parecidos, con las mismas necesidades afectivas, los mismos miedos, más menos, vulnerables. ¿viste? Entonces, hay tanto más que nos. Que nos permite tender el puente para la vida. Después, en un programa de televisión que requiere, además, entretenimiento, porque es un programa de televisión, usa otro personaje, juega, pero cuando vuelvas y salgas de ahí, acordate, no estás en esa caja, estás en la vida. ¿viste? Y creo que eso lo, los que están con nosotros se lo, lo, lo manejan de esa manera. Los que no pueden se van. Los que les gana el personaje se van. O los van, pero. Eh, justamente la sobreexposición de estar en un programa todos los días te ha traído elogios, eh, juicios, eh, críticas, hasta el mote de Chetita. Entonces, eh, que nos encantaría que nos cuentes cómo vos llevas el tema de los aplausos, de las críticas y también de los prejuicios. Es la historia de mi vida, los prejuicios, obviamente. A nivel incluso de mi vida personal, que es otra cosa, no viene al caso, pero digo, siempre es esa cosa de. Eh, como estar en el lugar donde tenés que explicarte, ¿no? Eh, y, y aparte me vuelve a pasar, entonces dices, caramba, ¿será que no aprendo? ¿No? ¿Será que, viste, cuando la vida te vuelve a poner situaciones en las que vos decís, ¿por qué me vuelve a pasar esto? ¿Por qué, por qué tengo que lidiar con estos prejuicios de nuevo? ¿Por qué? ¿Cuándo termina, viste? Hasta que entendés que no esa es la pregunta equivocada. No no, no, no es por qué o para qué, no. Es entender que la naturaleza humana es así: que las personas que nos movemos eh, y hacemos y, y que no, suenan los tacos cuando caminas, o sea que haces ruido, ¿entendés? No que vas intrascendente en la sombra. Cuando caminas a paso firme, incluso en lugares donde no tenés eh, el, la credencial para hacerlo, pero vos sos audaz tenés fe y te comprometes y vas. Bueno, sabés que nadie te va, no, no, no siempre te van a estar esperando de brazos abiertos. No es así, no funciona así. Y, y porque además todos construimos imágenes, ¿no? O se construyen a partir de lo que ven de nosotros. Y si bien, yo sé que a mí no me define lo que vos ves en la tele de mí, pero tengo que entender que sí te define, que para vos sí me define, ¿entendés? Porque no ves lo demás. Entonces, el día que entendés eso, ya las críticas, los aplausos, los prejuicios, pasan a ocupar un lugar, eh, un lugar mucho menos incómodo, mucho menos doloroso. Eh, no es tu tema. ¿En particular lo de cheta te dolió? Menos que menos, menos que menos. Pero además, se maneja el término de cheta... Eh, con toda una carga negativa, ¿en contraposición a qué? A ver, te, ¿alguien de acá quisiera decirme cuál sería lo opuesto a Cheta, con todo ese prejuicio incluido? ¿Cuál sería? No existe en realidad. Porque lo opuesto a Chesto no existe, ¿es? ¿Ancheto? No, no. eh, podría ser, no sé, eh, Pichi. Ponele, por buscar uno así de despectivo. Bueno, si tengo que elegir. Esta es no afir... creo justamente en que tengamos que mirarnos de esa manera. Eso es lo que deteriora enormemente la sociedad en la que vivimos. Cuando vos no sos capaz de sacarte los lentes de los prejuicios y mirar a las personas en clave de esas categorías y esos motes, es triste. Todos lo hacemos. Yo también lo hago, solo que me ejercito... Y me trabajo interiormente para sacarme los lentes cuando miro a alguien. Hay gente que no puede sacarse los lentes. Y es una pena. ¿Estas cosas profundizan la, las diferencias? Ay, ¿Existe móvil. una, ¿existe ay, una es, grieta? Es que, ay, por supuesto que existe. Y no es nueva. No es nueva. Lo que pasa es que los tiempos modernos abonan la grieta a través de las redes sociales, de esa cloaca impune, en la que viste se dice cualquier cosa de cualquiera, eh, donde se naturalizan ciertas violencias que vos decís, pero pará, pará, ¿quién te dio derecho a esto? Pero claro, como no hay nadie que lo condena, porque entramos en esa especie de, de, de mundo en donde... Eh, si decís esto es porque en realidad estás en contra de esto, hay una sarta de ecuaciones y silogismos totalmente falsos. ¿entendés? Y si además agregas eh, lo político partidario, hay terrible grieta, que no, signif que no significa que es una grieta que termina en guerra civil, no, para nada. Es una grieta que orada a nivel de sensibilidades humanas, distancia, irrita. Y para mí eso hace sacar lo peor de nosotros, lo peor de las personas. Y desde ese lugar, pretender construir, es cada vez más difícil. Mencionabas recién justamente la política. ¿Te, te ofrecieron alguna vez dedicarte a política? No. Y no lo haría ni loca. Capaz que alguna vez, pero siempre lo tomo como, sí, sí, sí. Como, lo tomo como que no lo dicen en serio, que son ofrecimientos, este, che, me encantaría reunirme contigo, che, me encantaría que no. Me río y como palmé, pero ni loca. ¿No te ves en ese rol no, para nada? No tengo vocación de política. Para mí, justamente, hay demasiados políticos sin vocación más que su propio narcisismo y sed de poder. Y esa no es la política que le suma al mundo. ¿entendés? Entonces, hay que tener vocación de servir al otro. Eh, entender lo que es un funcionario público, ¿no? Al servicio de, desde ese lugar, y no es lo mío. Yo siento que lo mío es sumar a, 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 a pensar, a debatir ideas, a, ¿no? a construir desde ese otro lugar. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? El teatro llega con un, otra vez, la suerte de alguien que, que se le ocurrió tenerme fe y, y creer en mí. Diego Fischer fue el escritor y periodista. Yo trabajaba con él, eh, con la voz, le grababa los videos de Punta del Este que él hacía y demás, y, y algunos eh, tramos, no me acuerdo cómo fue que surgió el tema de Juana de Ibarburu, y me dijo que lo quería llevar al, había sacado el libro y que quería llevarlo al teatro, y a ver si yo no quería trabajar en teatro. Me moría de ganas, pero no, de nuevo, no tenía lo, la credencial, no había estudiado, no, no. yo y me decía, yo creo en tu sensibilidad y si tú, este te pongo en manos de un buen director y, y bueno, de nuevo, cuando las cosas te vienen así, eh, por supuesto que el miedo aparece enseguida, ¿no? Porque más mayoría ya tenía una carrera empezada en los medios, ya había algo para perder, pero viste cuando es interior, es esa cosa que decís, yo sé que puedo, yo. Me... Desde chiquita juego a ser actriz en mil cosas. O sea, está en mí. ¿Que voy a tener mucho que aprender? Por supuesto que sí. Eh, pero animarme a empezar, ¿por qué no? Y así fue. En ese momento estuvo Diego Aunchaín como director. Después, incluso, eh, tuve el privilegio de ponerme en las manos de, de Roberto Jones con un tranvía llamado Deseo. O sea, me vinieron propuestas maravillosas. Eh, y tuve compañeros de teatro geniales, con una generosidad. Porque ahí también entiendo, era una paracaidista, eh, mi primera hora ya me había ganado un Florencio. Imagínate eh, lo duro que puede ser para alguien que está horas tratando de, ¿no? Y que viene una de afuera. Y, lo entiendo perfecto. Eh, también te pido darme una chance, quererme, o sea, conocerme y, y, y dame una chance. Y entre gente buena pasa esas cosas, ¿viste? Pasan esas cosas. Y me enseñaron. Me, Mira, a, a Álvaro Armanduón, sin me daba literatura, me daba material, me daba libros. Stanislavski, el método, esto, lo otro. Cuando trabajé con él, por ejemplo, ¿viste? O sea, tenía muy buenas. Este, abrazada realmente por, por, por gente de teatro súper pro, ¿no? Y, y bueno, los directores muy, muy, muy generosos también. Y bueno, esa fue un poco también la historia. De, de llegar a los lugares donde no. donde lo primero que hacen es. y esta, ¿viste la mirada de arriba abajo, metafóricamente hablando. ¿Y está mal que lo hagan? Es entendible que lo hagan. Capaz que yo haría lo mismo. Entonces, una vez que sabes cómo va a ser el juego, lo jugás distinto. No te duele, no te sorprende. Solo te decís, hay que atravesarlo, yo sé que va a pasar. Y pasa y cambia. Y sí, porque en el fondo, insisto, nos rascamos un poquito. Y aparece la materia humana en la que nos necesitamos, en las que somos parecidos, en las que empatizamos. ¿viste? Algunos creen o dicen que el teatro es un refugio y, y vos has dicho en algunas oportunidades que te ayuda a quemar tus demonios. ¿Por sí. qué? Oh, <laughs> sí, por supuesto, porque ocurren catarsis muy extrañas en, arriba del escenario. La primera es el refugio del anonimato. Por un rato, mientras estás siendo parte de una historia que le contás a otro, no soy yo, es el personaje, ¿no? Eso, eso realmente, para una persona que tiene un trabajo de exposición pública, como lo, la televisión y demás, no sabes el efecto eh, psicológico y terapéutico que es no ser por un rato. ¿Ah? De verdad. Eh, Después está el tema de quemar muchas, muchas, eh, muchos dolores y conflictos y, 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 y diálogos tuertos internos de tu propia experiencia vital. La quemás como combustible cuando estás abonando en la construcción de un personaje. ¿sí? Eh, no sé si se entiende lo que digo, pero por eso a mí realmente... Podría decirte algo más sencillo, como vivir muchas vidas en una, pero no. Eh, es todo sobre mi vida en realidad. Bueno, hablando de tu vida y de todos los roles, o sea, ¿en qué rol vos te sentís más vos? Por ejemplo, cuando estás en la tele, haciendo una nota, o cuando estás en, en, el, en el programa, o en el teatro, o cuando estás pintando? En el teatro no, yo no, no está yo. No, es más, si está, está mal. Porque lo que haces es la deconstrucción de tu ser y, y eh, en, en la pintura. En la pintura hay como un silencio increíble que, que estás tan abstraída, tan. Yo siempre lo manejo como un tiempo de, de kairos colgado, realmente, entre paréntesis. No hay ruidos, no hay nada. Y es tan. tan... Es un alimento tan necesario. A mí me encantaría que todas las personas, no, no es que tuvieran que pintar, pero encontraran la forma de estar en silencio y escuchándose, solo. Eso que está muy, muy en el fondo, sin ruidos. Eso es la pintura. Eh, en la radio me estoy sintiendo muy cómoda y capaz que mucho más yo que en la tele. Porque en la tele tengo un rol concreto que cumplir que supone moderar un debate. No me puedo ir demasiado de ahí. Puedo hacerlo con cancha, menos cancha, con humor, sin humor. Pero siempre es cotada. En cambio, la radio es un espacio que estoy descubriendo maravilloso, en el que lo que. no tengo ni filtro, o sea, lo que pasa sale. ¿entendés? Con los riesgos que se supone, pero que también me permite hablar mucho más sobre. Cuestiones que van más allá de la política, traer temas que son eh, humanos, profundos, eh, y, y, y opinar sin problema, porque ahí no, est no estamos en un rol este, eh, cuando, cuando entrevisto en radio sí, vuelvo a hacer la que entrevista más, lo más este, objetiva posible. Pero después es charla con co-conductores. Es una charla que, que está muy. no sé... A mí me está resultando súper interesante, súper. Me siento muy libre en ese, en ese estudio, muy libre. Ahora, eh, como madre, para mí es el rol que más me, me reivindica con, con mi sentido en la vida, ¿eh? definitivamente. Eh, ¿La noche es el momento más creativo para vos? Ay, sí, yo ahora no la tengo más. Tengo que madrugar por la radio. Entonces estamos en conflicto. Estamos negociando con, con el tiempo. ¿Dónde voy a ubicar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué espacio me va a dar y cuándo para poder hacer todo lo que yo hacía en la noche? Me va quedando el fin de semana. ¿Viste? Ahí, ese es un temita, porque para mí la noche es. palabras mayores. Pero bueno, será cuestión de entrenarme biológicamente, ¿no? este, y, y emocionalmente para encontrar en los fines de semana, en, que yo hoy por hoy te los, 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 los protejo y los cuido como si fueran oro, porque si no es mucho trabajo, viste me los, me los respeto mucho, antes te, te aceptaba hacer cualquier cosa que me necesitaran de trabajo, de lo que fuera. No, en este momento de mi vida con radio y tele, no, mi fin de semana me lo, lo lamento, ayudo entre semana, fin de semana me lo dedico a mí y a mis hijos. Y bueno, y estoy negociando eso, ¿no? A ver, bueno, en qué momento puedo abstraerme de todo y refugiarme en mi taller. Y lo vengo logrando, lo vengo logrando porque además siempre hay, por suerte, algún objetivo, alguna meta. Sea un encargo, sea una feria de arte, eh, como va a haber próxima, una exposición. Entonces a veces, cuando la inspiración no viene sola, la, ya tenés adquirida cierta disciplina que te obliga a ponerte a trabajar, ¿no? O te permite, mejor dicho, ponerte a trabajar. ¿Cuándo llegó la pintura? a tu vida y sobre todo qué rol ocupa en tu vida. Eh, bueno, llegó de una manera increíblemente caprichosa, absurdamente caprichosa. Después entendí que no tanto, pero al principio fue así, embarazada. Capricho de embarazo, viste como quiero chocolate o quiero frutilla, bueno, quiero pintar, así, eh, te juro, así de absurdo parecía, al menos al principio. Eh, después, leyendo a Laura Gutmann, aprendí que, bueno, eh, cuando vos estás Embarazada, estás engendrando vida, es una expresión de creatividad máxima. Y si hay creatividad antilatente, salta ahí. O salta ahí, o no salta nunca. Pero si está, salta. Y entonces entendí, empecé más lógico. Pero fíjate vos, primer embarazo de Delfina. Bueno, ahí fue la primera vez. Quiero pintar, quiero pintar. Panza así, me fui a una papelería. Dije, quiero pintar, qué preciso. Bueno, ¿qué te dice el profesor? Yo no, no, no te explico. No tengo profesor. Me desperté y dije, quiero pintar, no sabían qué hacer conmigo. Y bueno, pinté, nació Delfina y está. No toqué un pincel. Perdí el total interés. Eh. Qué raro. Además estaban todos tipos, pero no entiendo. Aparte les gustaba cómo pintaba, me puse a, a a copiar. A copiar impresionistas. Claro, no tenía ninguna técnica de nada. Entonces, empecé. Copiando impresionistas. Y me salían, estaban buenos, me salían lindos. Entonces, está, está lleno de cuadros truchos, este, de falsos Monet en la casa de mis amigas, ¿entendés? Porque además pintaba y pensaba que divino, me lo llevo, sí, llévatelo, obvio. Si no pintaba para nada bien ni nada, sino para entretenerme. Bueno, pero nació Delfina, plim, no era un pincel. Claro, quedé embarazada enseguida, o sea que al poco tiempo, embarazo del varón, Víctor. De nuevo, quiero pintar, quiero pintar. Parece cosa más mandinga. Quiero pintar, quiero pintar. ¿Está? Y empecé a pintar de nuevo y me acuerdo de papá decir, ya ni no te voy a preguntar que me muestre lo que estás haciendo porque total, después dejas. Fue un tipo, una forma de pincharme. Esta vez no voy a dejar, vas a ver. Y no solté nunca más el pincel. No fue por lo que me dijo mi padre, obviamente. Pero ¿cómo le costó el arranque, no? Primer embarazo... Ah, necesite un segundo embarazo para que se termine de, de, de para que eso termine de explotar, ¿no? Que has instalado como, como el haber descubierto realmente un lenguaje maravilloso tan diferente al que yo conocía, que es el verbal y, y decís tanto a través de la pintura y a veces ni siquiera sabes qué estás diciendo, pero otro de afuera ve lo que pintaste y uy, lee mucho más de lo que vos le podrías haber dicho verbalmente. Es, es mágico, es, es, es un lenguaje realmente súper especial y se transformó en necesidad, no sé en qué momento, viste. Bueno, desde esos primeros cuadros que imitabas a los impresionistas, Monet en Manet, eh, hoy tus, tus cuadros son muy valorados. Sí. Entonces, bueno, ¿qué? muy valorados. ¿viste? Bueno, ¿cómo pero es? ¿qué sentís cuando estás en una exposición con tu cuadro expuesto? Bueno, te voy a confesar que cuando yo empezaba a pintar y demoré mucho en exponer la primera vez. Mi primera exposición individual fue en 2017 en el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Palacio Santos eh, y demoré muchos años en, hacer, en exponer porque porque lo que más me costó y supongo que le debe pasar a la gran mayoría es tener un lenguaje propio. Puede copiar es fácil. Un bollo. Ahora, tener algo para decir yo, estilo propio, tener un e esa construcción, ah, bueno, fue lo que más tiempo me llevó. Después, una vez que empezaste ese camino, también te preguntas mil quinientas veces, pero ¿y, y a quién le puede interesar esto? O sea, ¿no? Porque que tus amigas te digan que lindo, tu papá te diga que lindo, todos te, piden, te sirven los cuadros y se los ponen en su casa, ta, pero... Convocar gente, que vengan, que se molesten, que vayan a... Porque en una obra de teatro vos convocás gente con... y es más, cobrás entrada, pero no es a verte a ti, o sea, van a ver una historia, ¿no? O sea, no es a Victoria que vienen a ver. Vienen a ver, compraron el viaje para irse a una historia en otro momento del mundo, en otro tiempo, en otro lugar. Yo solo soy un elemento más ahí. Pero invitar a una exposición individual tipo vengan que quiero mostrarles lo que hice hasta el día de hoy como, está cuando lo hago dejo me obligo a, a que ni se me cruce por la cabeza ese pensamiento ¿entendés? porque si no no, no lo haces Mario Jaco me decía al principio me acuerdo pues yo lo consultaba con algunos que che, mira lo que tengo expondré no expondré y la gran mayoría te decía me decía y él incluido sí ya sabes por qué porque nunca vas a poder responderte que sí, que vale la pena lo que estás haciendo. Nunca te vas a, vas a tener esa seguridad. Siempre te va a parecer que lo que estás haciendo, ¿a quién importa? O sea, ¿a quién, no? ¿Para qué? Te, ¿Necesitan que vos te sumes al mundo del arte? Hacelo. Porque, va, va, porque así se empieza. Y vas a estar siempre insegura. Y vas a estar siempre. O sea, no esperes nunca sentir que hiciste la gran obra de arte y la vas a mostrar nunca la vas a hacer, ¿capaz que sí, no? Pero nunca vas a ser consciente, o sea que siempre el miedo va a estar presente ahí. Dale para adelante. Y bueno, pero para antes de, porque la pregunta, antes de eso, yo soñaba interiormente. Cuando digo soñaba, no es que soñaba de noche dormida, no, es que imaginaba, imaginaba, imaginaba. Y me imaginaba diciendo esto, hablando con alguien y diciendo, no, no puedo porque expongo, no, no. Expongo tal día en Nueva York, expongo tal día no sé dónde, ¿entendés? Y me imaginaba eh, con lo que veía en las películas, eh, montando la obra, esto acá no, mejor esto acá, vestida con el, con el enterito y, y viste el, mal, el pelo mal atado, el café acá y pensando no, este, este cuadro no está ahora no sé cuánto, mirando la gente diciendo eh, tengo que hablar con fulano que le interesa de tal galería. Todo ese divague mental, yo lo, lo, lo lo alimentaba. Hoy le llaman manifestar. Y lo visualizaba. Bueno, llámalo como quiera. Pero yo me gozaba imaginando ese momento. Por supuesto, cuando viví ese momento, nunca se puse a Nueva York, aclaro, pero digo, eh, 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 llegó el momento de exponer, de hablar con las galerías, de estar eligiendo, de todo eso que pensé y me imaginé. Y no te voy a decir que lo viví de esa manera, eh, porque te gana mucho la inseguridad. Y, no lo disfrutas tanto, tanto, pero. Y si viene gente, no viene gente, todas esas cosas. Pero bueno, me impresiona cuando pienso en eso. ¿Cómo como la vida me ha permitido estar en esos lugares que solo eran un sueño? ¿no? Y varias oportunidades. Este, dijiste que, bueno, que tu mejor proyecto han sido tus hijos, obviamente ser mamá. Eh, ¿Cómo te llevas siendo eh, jefa de hogar hoy día? Bueno,. Ese, ese es mi mayor orgullo, ¿sabes? No te voy a decir que no, sí sé que es, creo que soy buena, ¿no? falta modestia, no me gusta. Soy buena en, en muchas cosas que hago. Pero nadie sabe las debilidades o vulnerabilidades previas de las personas que de mañana parece destacan en esto o aquello. Vos de afuera podés, me, me podés ver, sí, jefa de hogar. Mis hijos eran muy chiquitos cuando me separé, o sea, profesional, madre, bárbaro, ping-pong, pero nadie conocía mis propias vulnerabilidades humanas a la hora de imaginarme el resto de mi vida siendo jefa de hogar, criando sola a mis hijos. Eh, yo tenía mucho miedo de que eso no me saliera bien. Mucho, mucho. Y acá estoy. Tengo dos hijos maravillosos, que obviamente tienen mucho que ver en, en esto de haber podido ser eh, jefa pararme como jefa de hogar y pilar emocional. Capaz si me hubiera pasado, como bueno, les pasa a veces a algunas familias que, viste, das todo y algunos se, se te complejiza por lo que fuera, y, y termina siendo, viste, muy difícil el camino. Pero no me pasó. O sea, se ve que ya venían con una pasta eh, adorable, sana. Y, y se ve que algo bien también debo haber hecho. Entonces, yo miro para atrás, me acuerdo, me acuerdo de momentos muy puntuales, ¿no? Muy dolorosos en la separación y demás, y pensar, ¿cómo voy a ser yo? Eh, cuando yo no soy sólida emocionalmente, me, o así me, me pensaba, eh, ¿cómo voy a ser yo para sostener esta vida sola? ¿No? y no más o menos o tenerla bien o sea que hoy mis hijos me escriban cartas en mis cumpleaños diciendo cosas maravillosas Yo está lo claro creo que, que se puede que que si pude se puede y, y pude si Queda un camino largo todavía por adelante no pero en esta etapa de la ahora ya están con 18 19 años cumple 20 Delfina ahora este mes lo, lo el, el partido ya se jugó, ¿me entendés? O sea, ahora me toca otro rol que es de acompañar. Ellos ya están formados, ¿no? O sea, y, y ni me caí ni tuve momentos de, de quedar como viste que a veces uno ve personas que terminan estando sin estar esas presencias, ausencias en, en el rol de madres, de amigas, de todo, ¿no? Y, y bueno, por mil razones, no, no estoy juzgando, sé qué pasa, me pasó en algún momento, ¿viste? Entonces, lograr la presencia real, activa, en mi hogar, es, me da mucho orgullo. ¿Qué son para vos tus hijos en tu vida? Luz, 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 del más. Cuando se vayan, si se van, te que ir a terapia, porque yo, de verdad, es horrible lo que estoy diciendo. Y mira que los impulsos a que hagan todo lo que tengan ganas de hacer y lo que sea entre vos y yo, que supongo que es entre vos, yo y todos los que están mirando, que puede ser una multitud, eh, yo siento que me muero si sí, sí, mañana, este, no sé, van a estar al otro lado, hacen su vida en otro país. Sé que es la vida y, y voy a ser la primera en darles para adelante, pero me, me parece que me voy a quedar con un agujero enorme y voy a tener que, que rescatarme. Como, como de lugar. Y eso que tengo una vida llena de cosas, porque no es que me dedique a ser solo madre. Eso es lo que es increíble, ¿no? Como. Eh, hay, hay una cosa que cuesta del, del estete. Pero bueno, así es la vida. Y, y sabré ubicarme y rescatarme cuando llegue ese momento. Por ahora los tengo al lado y agradezco. El estar expuesta de una forma tan constante, ¿te genera alguna preocupación hacia ellos? Ay, por suerte, no. La tuve mucho en su momento. Mira, creo que hubo un timing maravilloso porque todo el auge de las redes sociales vinieron cuando ellos eh, eran chicos y no tenían acceso. Y en esas cabecitas en formación, haber leído cosas tan feas como la gente es capaz de escribir hoy de su mamá, podría haberles realmente generado conflictos importantes. No estuvieron con acceso a toda esa porquería, entonces hoy son grandes y hoy están parados de otro lado y pueden leer cosas que no pasa nada, ¿entendés? Um... Pero pensar en los hijos de todas las figuras públicas, políticos, esto, lo otro, la verdad que este, es terrible cómo nos estamos manejando con esa impunidad, ¿eh? porque ya no es por vos, es por la gente que te quiere. ¿no? Si vamos a Victoria, eh, ¿te gusta hacer introspección? Mucho, mucho. mucho. Eh, ¿Sentís que te hace falta quererte más, un poco más? Eh, a veces creo que sí todavía, pero viste que sin problema te vengo diciendo cosas bárbaras, ¿no? que Me siento que soy buena para esto, para que yo, que estoy orgullosa de mí en tal cosa y tal otra. O sea, creo que estoy aprendiendo a eso. Bueno, la próxima pregunta que habíamos pensado era justamente en una entrevista con Daniel Castro hace un tiempo, habías dicho que querías construir un poco más tu, tu autoestima. Entonces sí. la pregunta y, era: ¿lo lograste? Y, y, y bueno, me parece que sí, que vengo lográndolo. No. Sí, sí, sí. Y que. Y que qué increíble, ¿no? Que hay gente que nace. Mi hija, por ejemplo, nació. Con autoestima genial, ubicada, colocada donde hay que estar. Yo estoy aprendiendo cosas a los 51 que ella ya, ya nació sabiendo. Cómo las personas y las generaciones son tan distintas, ¿no? Porque es verdad que la autoestima requiere de una construcción colectiva, no es individual, es lo que mamaste de chiquita, lo que viene de afuera, un montón de cosas. Y ella a mí me tuvo ahí de fan número uno desde que, nací, desde que nació. Pero yo no tuve fans. Eh, hoy tengo más, tengo haters que antes no había haters, ¿entendés? Pero me parece súper interesante esa posibilidad de de construcción sin límite de tiempo. ¿no? De, nunca es tarde para, para, para enmendar, nunca es tarde para, para abrazarte, nunca es tarde para buscar una mejor versión de vos para eh... caramba es nuestra vida qué importa el resto o sea vivila a tu tiempo pero no la desperdicies lo único para mí la introspección me lleva te lleva a eso necesariamente claro hay personas con unas necesidades terribles que no tienen tiempo un minuto para pasar la introspección no le puedes pedir eso ¿tá? tienen urgencias pero si sí, tenés la suerte de no tener tantas urgencias y y bueno y, y a veces Priorizar en qué gastas tus energías a ponelas en, en la introspección porque eh, la vida se vive tanto mejor cuanto más te conoces, cuanto más herramientas construís para, para tu propia calidad de vida. Se vive, se vive mucho mejor. ¿Te ha costado ser mujer en este medio? No. Al contrario. Este, en la época bien machista en la que todavía estábamos, en, cuando empecé, usé a mi favor toda esa pelotude masculina, ¿viste? Sí, yo siempre lo digo, a mí me buscaban, buscaban un florero. No necesariamente pensaban que iban a construir una figura femenina proyect, con proyección a 30 años. Buscaban un florero para un programa de deporte. Pero yo sabía que había más para ofrecer y que lo único que necesitaba era. Y así empecé. Eh, y después me parece que... Capaz que... Por supuesto que hay un montón de obstáculos y de desafíos y tenés que rendir exámenes más de la cuenta que si fueras hombre, está clarísimo. En este rubro y en todos. Puedo hablar por este rubro. Pero claro, justo me lo estás preguntando ahora que ya van 30 años de oficio, que ya... Eh, no sé, me parece que ya, ya siento que gané un terreno, no, no, ¿viste? Cree ella, por lo menos. Y como todo pasa por lo que uno cree, yo qué sé. ¿Tenés algún pendiente? Uy, sí, tengo varios pendientes, obvio. Eh, profesionalmente hablando, me encantaría hacer cine. Me encantaría volver a hacer entrevistas no, eh, anti-TV. O sea, ¿Qué quiere decir con eso? Anti. como Con tiempos largos. De, de buena escucha. Profundizar. ¿Viste? Me encantaría un ciclo anti-TV. <laughs> eh, pero bueno, no puedo decir contra la corriente. ¿Viste? Podría usar mis redes para eso. Después veremos. Eso a nivel profesional. A nivel personal. Eh, me encantaría. Viajar, no como antes, obviamente, pero hacerme una escapada larga. Tendría que juntar todas las vacaciones de los, de los, de los dos medios y hacerme esa vacación larga con mis hijos, que ya es en una edad súper interesante para vivir experiencias juntos así, ¿no? Este, las vivimos yendo a la playa acá, las vivimos yéndonos a cualquier lugar en el interior del Uruguay, pero la experiencia esa del viaje... Este, en otro lugar, en otra tierra, en otro tiempo, me encantaría. Y, eh, y tal, me encantaría, obviamente, formar una pareja eh, proyectable. Eh, Viste que ahora, cuando decís el resto de mi vida, es mucho más fácil porque estás, te queda mucho menos resto. Claro, una cosa cuando decís amor para toda la vida, le decís a los 20 que decirlo a los 50. Eh, pero me gustaría. Lo que pasa que, bueno, eh, todo en la vida no se puede, cariño. Y he tenido mucha suerte en muchas cosas, y se ve que ahí se no es necesariamente en el, el no donde más suerte tengo. <laughs> Capaz que el amor no tiene tanto de suerte, sino de construcción. Pero bueno, cruzarte con las personas correctas también está eso, ¿o no? Y me he cruzado sí con personas maravillosas, he tenido historias... Eh, He vivido amores muy lindos, muy lindos, pero eh, con potencialidad de proyección a largo plazo, eh, no mucho en realidad. Y claro, también mis hijos eran chicos y ya están grandes. y se, una, una tiene su novio, otra otro en cualquier momento. Entonces estoy teniendo mucho más tiempo para mí. Eh, y por eso tal vez aparece esto de uy, eh, me gustaría. Pero es estas cosas no se pueden buscar, ¿viste? ¿Pasan o no pasan? Abierta estoy. Eh, pero no para cualquier cosa, eso sí. ¿Viste? No para cualquier cosa. Y cuanto más vete estás, más difícil es porque tenés tus cosas. O sea, te, no es que tengas vicios, pero tenés o manías, pero realmente no, en mi caso no es que esté necesitando. A alguien, quiero, quiero compartir con alguien, pero no, no, no necesito alguien que venga a llenarme espacios y mucho menos a ocuparme o cambiarme. ¿Entendés? Sí, una cosa es ir sí, a lo que vas a negociar con el otro Un post de una pareja, sí, pero yo que sé, no, no es tan fácil. Porque cuando, cuando necesitas cualquiera te sirve. No, de verdad, cuando estás en modo de necesitar, y entra, cual, entra, entra mucho más fácil cualquiera, ¿entendés? que te haga dos mimos, que te haga sentir bien, un ratito. Cuando estás sólida, armada, y, y en realidad lo que querés es eh, compartir desde otro lugar, no es tan fácil. Es mirar juntos en la misma dirección. Sí, ni, ni tanta poesía, porque al fin y al cabo, saquémosle poesía a la cosa, ¿entendés? Pero, pero de verdad, eh, que sume, y que yo le sume. Victoria Rodríguez fue un enorme placer para todo el equipo de Portada el poder tenerte aquí con nosotros hoy para hacerte este retrato hablado. Gracias por compartir estos pedacitos de tu vida con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes.